la nueva versión 4.1 de la consola Bushers ha llegado recargada de nuevas y muy variadas funciones excepcionalmente útiles para el técnico electrónico en su taller de servicio. Todo esto con el propósito de facilitarle el trabajo en el centro de servicio y haciendo que las reparaciones sean más fáciles y puedan realizarse en periodos de tiempo mucho más cortos. Lo cual resulta en mejores ingresos y bienestar para el técnico. Desde la última versión 3.5 que les presentamos en nuestro anterior video, la versión 4.1 incluye más paquetes de comandos para las marcas más conocidas como Realtek, MediaTek, Emstar, Hisense, Nugget, Samsung. Pero ahora disponemos también de muchos paquetes para otras marcas de televisores que se encontraban en desarrollo, como Panasonic, Amlogic, HiSilicon. Y además de esto, se incluyen en la consola botones de ayuda con enlaces para descargar DOMs y firmware, ayuda detallada para realizar la conexión UART con diferentes modelos de placas MAIN, pero lo mejor de todo es que también incluye, entre otras, la función de recuperación automática de placas MAIN y con las que anteriormente era necesario realizar procesos complejos de recarga del firmware e incluso, en algunos casos, era necesario el desmontaje de la memoria para poderlas programar exteriormente. Pero con la nueva función, recuperación de placa bloqueada, este proceso se realiza de manera automática y en pocos minutos, tal como se realiza el formateo de un simple celular Android. Encontramos también, por ejemplo, un botón dedicado exclusivamente a la copia de las memorias eMMC, con un total de 17 funciones diferentes que nos permiten trabajar con un gran número de modelos y marcas, resolviendo infinidades de inconvenientes y que anteriormente había que enfrentar de manera diferente en cada caso y con procedimientos bastante delicados. Pero con el nuevo botón de copia simplemente pulsamos en la consola Bushers el botón que corresponda al tipo de memoria y capacidad y automáticamente la información es transferida de manera ágil, ya sea para copiarla a un archivo externo o para salvarla en la placa MAIN. Igualmente, ahora se incluyen un total de 4 teclas de acceso para los procedimientos de debug en las placas y en cada una de las marcas se han aumentado también el número de funciones de las que disponíamos para trabajar sobre las placas.
para utilizar la función de recuperación automática de las placas MIME, usted deberá ingresar al modo debug. Esto después de haber recibido el primer log del sistema en el momento de energizar la placa. Desde luego que para esto ya deberá haber seleccionado el puerto de comunicación y haber picado en enchufar. Picar también en la tecla de acceso correspondiente, tal como se indica en la barra que corresponde a la tecnología, y encender la placa. Hecho esto, la consola presentará la lectura característica de las placas que se encuentran en modo debug y ahora deberá picar en el botón de recuperación de placas bloqueadas en logo. En este momento, en el monitor que usted esté utilizando, aparecerá un menú sobre el cual usted deberá navegar con el control remoto y seleccionando inicialmente el borrado de la memoria caché. Dado este paso, deberá ahora ingresar al modo Factory y realizar también el mismo proceso. De manera automática, la placa quedará restablecida a modo de fábrica y solo se requiere ahora realizar la configuración personal. Recordamos que, al igual que en el caso de todas las versiones anteriores, una cosa es la comunicación entre la computadora personal y la interfase utilizada para el procedimiento, y otra cosa muy diferente es la comunicación entre la placa MIME y el software Bushers. Para que usted pueda disfrutar de todas las bondades de esta nueva versión, es necesario también que ambos enlaces se encuentren funcionales, lo cual se logra instalando en la PC todos los drivers correspondientes, realizando de manera correcta las conexiones al puerto UART, lo que ya hemos explicado en videos anteriores, y desde luego, picando en el botón Enchufar de que dispone también esta última versión.